había terminado de jugar un partido de fútbol en la concurrida losa deportiva El Palmo, cuando ingirió una bebida helada. Luego se desmayó y fue trasladado de emergencia al hospital de Casma. Ante la desatención del personal de turno, los familiares decidieron llevar el cuerpo de Alberto Lázaro, de 32 años, hacia una clínica local, donde también la respuesta fue negativa. Así lo pasearon hasta llevarlo nuevamente al nosocomio local, donde simplemente confirmaron su deceso. Según testigos, el joven deportista se encontraba aún con signos de vida y los médicos no quisieron atenderlo porque no tenían oxígeno. Familiares y amigos del fallecido realizaron diversos reclamos por la pésima atención y la falta de implementos de emergencias del Hospital San Ignacio de la provincia ancashina de Casma. Cuando se desarrollaban las quejas, un grupo de jóvenes llegó con un tanque de oxígeno que fue sacado de un taller mecánico. Triste fue la sorpresa al enterarse que este ya había fallecido. Los familiares de Alberto evidenciaron penosas escenas de dolor. Además, dijeron que denunciarán a los galenos responsables por una supuesta negligencia médica.